¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa como es, correspondiente a este día, hoy, eh, bueno, primera semana del mes de junio, agotándose mitad del año. Y aquí estamos, como siempre, eh, dispuesta, a una servidora Edith Febles para acompañarles en esta jornada del día 6. Bueno, pues agradezco a toda la gente que está en sintonía, a los que nos ven a través, bueno, del día 6, no del día 7, 7 de junio. a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube que se suscribe, mírenlo ahí. Gracias, muchas gracias a todos los que entran, se enlazan y comparten el contenido para posicionar este programa. Les agradezco muchísimo. Como están viendo ahí, ya tenemos 22.463 suscriptores y vamos por 1.698.500 vistas. Así que gracias. Pueden suscribirse en ese ahí en esa exacto en rojo, ahí se suscriben. Me, me saludo siempre la gente, la gente joven o la gente incluso contemporánea conmigo cuando se encuentra, me dice, ay, mi mamá, mi abuela. Pues mire, hoy me dijeron de una abuelita que ella tiene su su, su canal, eh, se, la, se la abrió, y, o sea, abre siempre este canal y abre los canales de la gente que ella prefiere. Su hijo le enseñó en Nueva York, ella fue y le dijo: mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto. Tiene la campanita y todos los días está ahí. Así que gracias y saludos a todos los abuelos y las abuelas, a las personas mayores que yo sé que entre ellos eh, pues siempre tienen mucho afecto y mucha consideración. Y bueno, saludos para todos a los que están en República Dominicana, también en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, en Europa. Gracias eh, por compartir cada día y en cada jornada este esfuerzo de comunicación independiente. Eh, yo quiero comenzar la jornada de hoy diciéndoles que vamos a compartir sobre una información que en cierto modo a mí me dio mucha pena hace tres semanas cuando vi... Que entre las provincias que padecen hambre en República Dominicana estaba mi pueblo, el Ceibo. El Ceibo es la segunda provincia más pobre del país, es la única del este que figuraba un esfuerzo de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, para eh, de alguna manera revertir esta situación. Una provincia que por demás había sido la de los objetivos del milenio. También en la zona fronteriza son varias las provincias que aparecen como objetivo para combatir el hambre. El hambre, que es lo más eh, triste. Que puede vivir una familia, una persona, porque acostarse con hambre, o sea, cuando en el mundo sobran cosas, cuando botamos alimentos, cuando gastamos en cosas superfluas, en cosas no necesarias, hay seres humanos que padecen hambre entonces cómo anda la situación del hambre en república dominicana y los esfuerzos por combatirla hoy la embajadora es especial para eh, hambre cero en américa latina y en el caribe guadalupe valdés viene a hablar con nosotros pero además eh, con guadalupe vamos a hablar de una iniciativa un proyecto yo creo que les comenté a ustedes que a partir de la próxima semana voy a tener cada viernes un programa eh, diferente un programa especial durante cinco semanas con jóvenes que es un acuerdo al que ha llegado este programa la cosa como es con un organismo internacional, pues hoy le, cont le contamos de qué va eso. Cómo será, cuál va a ser el proceso, qué es lo que han vivido estos jóvenes. Que eh, por demás debo decir que al encontrarlos son gente que proceden de todos los puntos del país. Y como me decía una de las instructoras, me dijo: Cuando yo me encuentro con estos jóvenes, yo tengo esperanza en el país. Son eh, jóvenes, algunos médicos, profesionales, abogados, secretarias, hay de diferentes ámbitos profesionales, pero todo les une la pasión por la comunicación. Y bueno, la comunicación es democrática, todo el mundo tiene derecho y debería tener acceso a los medios de comunicación. Pues vamos a, a tener hoy detalles de ese trabajo. Y bueno, ayer algunos se sorprendían con lo que dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre la posible reelección del presidente de la República. Le preguntaron de otro tema, le preguntaron lo que había dicho la embajada, pero él contestó más amplio. Dijo, si usted me pregunta a mí... Así que vamos a hablar un poquito de eso, a mirar toda la, la perspectiva y todo el escenario de ese ambiente de reelección que se respira en el Congreso y que trae sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana de cabeza. Pero antes yo quisiera hacer una pausa, un cambio brevísimo y estoy con ustedes a la vuelta de inmediato.